Ay, qué rápido nos fuimos al aire. Soy una flor, miren, una flor amarillita, bonita, y de repente, pálidos, pálidos. El día de hoy en Oficios y Profesiones estamos muy pálidos. Necesitamos ya que el señor sol salga, porque ahora sí nos ha martirizado un poquito con tanta lluvia. Ojalá que mejore el clima. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que están conectadas y que nos están viendo. El día de hoy toca Oficios y Profesiones. Y bueno, para aquellos fieles seguidores de este programa, pues recordarán que en nuestra última emisión entrevistamos a Sergio Andrés Mariscal Alonso. Él es ingeniero ambientalista, pero nos quedamos con muchas cosas pendientes, entonces decidimos hacer una parte 2 de este programa que seguramente les va a gustar, se van a divertir, se van a entretener. 2 de 20. Ah, muy bien, bueno, pues Sergio, bienvenido. Ingeniero Sergio, Muchas gracias. bienvenido. Qué bueno que regresó a este foro. Gracias, no, ya encantadísimo. Ya me hacía falta, ya hacía como unos 3 meses que no venía por acá. ¿Ya Me ves? prometieron estar aquí cada semana y de repente, no, pues vente, nosotros te llamamos. Deja tus papeles de. No, pero muchas gracias, bienvenido, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y ojalá que no pase tanto o mucho tiempo antes de regresar acá y Vas vernos a otra ver vez que las no. caras. Máximo un mes, ¿te parece? Hecho, Muy bien. va. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de resumen de nuestro primer programa. Platicábamos como a grandes rasgos de lo que era tu ingeniería ambiental. De hecho, en el chat hubo mucho interés de lo que era tu ingeniería ambiental y, bueno, dónde estudiaste, qué ramas hay para poder trabajar en este ámbito, proyectos pues importantes, ¿no? Porque hablar del ambiente se vuelve ya una necesidad, Claro. ¿no? Es algo ya básico en nuestros días. Y, bueno, nada más como resumir lo que es tal cual tu profesión, tu carrera. Bueno, la carrera se llama Ingeniería Ambiental. Es una carrera relativamente nueva, tendrá 15, 17 años. Me parece que este año cumple 18 años. Entonces no es tan vieja. La escuela donde la estudié, que es del Politécnico, se llama UPIBI. Es medio rimbombante el nombre, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI, para los cuates. Del Politécnico tiene 27 años, entonces es una carrera que viene como respuesta o como consecuencia, tal vez podría llamarse, a toda la problemática ambiental que se desata en las últimas décadas. Entonces la carrera trata precisamente de contrarrestar todos estos efectos negativos hacia el ambiente. Tiene muchas áreas, a grandes rasgos podría mencionar tres. Una que es el desarrollo de tecnología, que es meterle como mucho a las ciencias exactas, física, química, biología incluso. La gestión ambiental, que es mucho la cuestión de normas, de legislación ambiental, derecho ambiental incluso. Y la parte de investigación, que nunca, nunca, nunca. Nunca se acabará. Nunca se acabará y siempre está haciendo falta, ¿no? La investigación. Desgraciadamente, bueno, es poco impulsada y cuando es impulsada, pues de repente es poco reconocida. Pero de todas maneras, la investigación está y sirve. Y bueno, todo esto se enfoca precisamente al cuidado, mejoramiento y preservación del medio ambiente. Muy bien. Y bueno, eso es como en el ámbito muy, muy, muy profesional, a lo que quisiste dedicarte, lo que quisiste estudiar, pero también haces otras cosas, eres un estuche de monerías, viajas, Sí. tocas, no, no de monos, no, de esos monos no. Eso. Eres un todólogo, ¿no? Aparte de ser ingeniero ambientalista, bueno, también viajas, también conoces, también ayudas, también aprendes, ¿no? Mucho. Y lo más maravilloso de todo es de que sabes tocar un pequeño, lindo y sencillo para transportar, ¿no? Sí, Instrumento portátil. llamado charango. Viene un poquito maltratado el día de hoy, pero Sí. oye, ¿no crees que es como más interesante que tu instrumento tenga como heridas de guerra o aquellos desgastes, pero
que te sepan rico, que recuerdes que a lo mejor tal golpecito se lo diste porque en el viaje tal, o cuando lo sacaste y a lo mejor se te cayó, pero esa noche te la pasaste muy bien, como tipo velada. No, de verdad, o Sí, sea, sí. no, no, no es un maltrato porque a lo mejor lo abandonaste por ahí, se quedó Sí, arrumbado no, no, y a no, lo mejor se jamás. aplastó, o la mamá lo tiró, No, lo hombre. vendió o algo así. No, No, mata a la imagínate. mamá, ¿verdad? Seguramente. En este caso, si lo trajeras como impecable y bonito y hermoso, no sería lo Claro. mismo, ¿no? Bueno, la tirada sí es tener como un instrumento presentable. Pero, pues también las heridas de guerra, como dices, que ha tenido. Pues una no me gustó tanto, que es como lo más, igual ahorita, ya que se ventiló, pues ahorita hacemos todo un recorrido por la fisionomía del charango. Es un hoyo que tiene abajo de plano, porque en un curso de verano, un niño muy agradable, pues agarró y mole, ¿no? Entonces, lo soltó, entonces cayó de canto así, y se abrió, se levantó la tapa, y bueno, la cosa es que, por la humedad, tiene otro pequeño hoyito. De hecho, si quieres lo podemos sacar de una vez Sí, y a ver, lo. tú no te muevas, tú quédate ahí. Yo lo engarrote se me hay. A ver, Gracias. le paso el instrumento. Ay, perdón. Si quieres te agarro mientras el micro. Órale. ¿Dónde compraste su funda, su estuche? La funda me la regalaron. Ay, hubo un silencio, ¿se dieron Sí, cuenta? o Me sea. la regalaron. ¿Quién te la regaló? Está bien, no nos digas, Sergio. Okay, va. La funda la Ah, perdón, perdón, enseñamos. perdón. Sí, yo ya Es la que agarré. sí, me gustó mucho. Sí, está padre. Están lindos los colores. Y está muy práctico. Voy a girarlo, girarlo, girarlo. Para que pueda agarrarlo como tipo mochilita. Está lindo, ¿no? Todo es una, No, todo de es una verdad, está artesanía. práctico. Está padre. Es la guitarrita portátil. Así es. Y bueno, ahora sí nos vamos con el instrumento maltratado. Sí, hombre. Bueno, de entrada. Es un instrumento peruano. El charango es un instrumento endémico, por decirlo de un modo, de Perú. Pero los mejores charangos son bolivianos. Por aquí va. Vuelta, vuelta. Entonces, los mejores charangos son bolivianos y desgraciadamente los mejores charangos se hacen con conchas de armadillo. Desgraciadamente. Desgraciadamente, pues sí. Dicen que no, ya estaba muerto cuando lo encontramos. Ajá. Por la Pero. acústica será Ajá. Por la acústica y de repente también por la estética. Está bien chistoso porque algunos charangos que tienen la concha. Este es de madera. Incluso le puedes poner, mandar poner tu foto. Tú no quisiste contribuir a Sí, no, por favor. Si de por sí los armadillos ya están escaseando. Claro. Por la acústica y por estética, de repente los charangos se ven por estética, pero bueno, en gusto se rompen géneros. A mí no me gustan porque incluso después de tenerlos un rato así, le sigue creciendo el pelito. Entonces de repente tienes un charango así todo peludo y pues no se ve muy padre que digamos. ¿Sí? Preferimos que sea un charango Un maltratado que charanguito un maltratado aquí charango con. que tengas que rasurar. Exacto. Gasto más en rastrillos que. Entonces, bueno, Okay. es una sola pieza de madera. Salvo la tapa, que es esta parte de acá. Toda esta parte de enfrente, donde tiene la boca y el hoyo, porque muchos dicen que este es el hoyo, pero esta es boca y acá tiene un hoyo. Entonces se empezó a adelgazar, adelgazar, adelgazar de los golpes, yo creo que de mi dedo cabezón pesado. Y pues se le hizo, a fin de cuentas, se le hizo un hoyito. Pero también es por la humedad. Y el golpe del que les platicaba, gracias al niño, está por acá. Ese gran hoyo se ve. Ese nos dolió más que el otro. Ese sí Qué fue de que triste. cayó, bravo, de ¿Cómo se canto. llama el niño? ¿Recuerdas su nombre? Sí. ¿Cómo se llama? No, a ver, pero creo que lo olvidé por salud mental. Pero Es no, que le iba no. a mandar un saludo. Ah, no me acuerdo cómo se llama, Y pero le íbamos bueno. a dar tu dirección para que ahora en Navidad Me te mande lo mandara de. uno Sí, nuevo. hoy sería muy buena idea. No, pero bueno, es un niñito de Celaya. De ¿No Celaya, importa? Guanajuato, y tiene Tú como no 6 años. sabes hasta dónde nos ven. Eso sí, Nos eso sí. pueden ver en Celaya, tú no te preocupes. Eso sí. Del que sí me acuerdo es de su hermano, un niño muy, muy agradable que se llama Vicente. Yo creo que con ese es suficiente para que demos con el paradero de él. Un niño Pero, muy agradable, dice. exacto. El hermano era agradable. Nada, la verdad fue un curso de verano bien padre, di curso de música, aparte de los tallercitos de recreación y todo ese rollo. Pero pues bueno, los accidentes pasan, no fue adrede, por supuesto.
Y sí, efectivamente es el de batalla. Este charanguito es el de batalla. Y pues afortunadamente se puede trasladar fácilmente para todos lados. Sí, es muy Mi accesible. fuerte, es la guitarra. Pero de repente sí es como complicado andarla trasladando y todo ese rollo. Y luego cuando con la mochilota, morralín y charango, pues es más fácil que con la guitarra. Pero sí, ahorita anda un poco invalidón, aunque sigue sonando muy bien. Ahorita nos echamos una rolita. Claro que sí, para empezar a amenizar Seguro. esto, Lo voy a poner porque mientras acá atrás. además es viernes. Ah, claro. Entonces tenemos que amenizar aquí en DGSTV para que en las escuelas secundarias técnicas empiecen a sentir ahí el saborcito de la música Sí. para agarrar energía para más al rato. Quisiéramos saber a qué te dedicas ahorita, qué haces. Me comentabas que das clase, en dónde, cómo te Sí. va como profesor. Órale. Pues es un como un episodio inesperado de mi vida. Doy clases en la Universidad Marista. Es una universidad particular, avalada por la UNAM. Doy dos materias, una primer semestre y otra tercer semestre. La materia de primer semestre se titula Taxonomía del Deporte y Medio Ambiente. Es una materia pues, que se enfoca mucho en la cuestión de enmarcar la cultura del deporte en una cultura del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Y la otra materia que doy este tercer semestre se llama Actividades Recreativas y Deportes Extremos. De ahí, ahora sí que el trabajo me salió porque yo me dedico todavía actualmente en la cuestión de los viajes recreativos y de ecoturismo y todo ese rollo, a las actividades recreativas y empiezo a incursionar en los deportes extremos, en rapel, escalada en roca, tirolesas, rafting, etcétera, etcétera. ¿Y cómo te va como maestro? Es un reto ser maestro. Sí, es un reto. He estado frente a muchos grupos de niños de todas las edades, trabajamos en la empresa esta que te platico de los viajes, con niños desde preescolar, desde prepri, hasta tercero de prepa. Pero no es lo mismo ser como un maestro, digamos, formal, ¿no? Donde dejes tarea, donde pases lista, donde llegues y firmes en la universidad, a estar frente a un grupo y les digas, a ver, chavos, van a hacer un círculo, tienen que hacer esto, la actividad es tal, el objetivo, ah, vámonos, ¿no? Y a ver, chavos, una retroalimentacioncita. Son cosas que hasta cierto punto empatan porque lo que aprendo en el trabajo, pues lo aplico mucho en la universidad, ¿no? Donde doy clases. La verdad me está gustando un montón dar clases. De repente cuesta como que un poquito hacer que los muchachos sean cumplidos. Si nos están viendo, cumplan para que no se frustren, para que no sean sus maestros frustrados como yo. Ah, no es cierto. Pero sí, es importante cumplir. Entonces, de repente, como que, a ver, chavos, tal tarea. Y uno me la manda, ¿no? Dos y medio, más o menos. Digo, pues órale, tienen como su puntito por el esfuerzo, porque pues la verdad ni los demás lo hicieron. Pero está bien padre, porque incluso le doy clases a chavos más grandes que yo, ¿no? De 24, de 25 años. Y es también un reto para mí, porque o sea, el ser una figura de autoridad en el sentido de ser maestro, pues es más como una autoridad moral, ¿no? Porque no puedo llegar y ser una autoridad así, hitleriana, decir, a ver, me van a hacer esto y si no, están reprobados, ¿no? Porque pues, tampoco, ni soy así, ni es la idea. Claro, y además también te ayuda mucho la edad, ¿no? Yo creo que no tenemos como el modelo, ¿no? De antes, de ser Claro, tan autoritario, claro. pero pues sí hay que exigirle a los chicos, ¿no? Eso A sí. nuestra manera, ¿no? Que hagan las cosas. Oye, pues qué bueno que estás en la docencia, me da Sí. mucho gusto que estés probando cosas diferentes, porque se ve que tú no estás nunca tranquilo, nunca en calma, más bien eres demasiado activo. Escuelas Sí. conectadas, un saludo, técnica 117 37 75 98 78 66 55 43 23 32 18 21, la 10, un saludo y un beso, 15 34. Wow. Dice la técnica 34, ¿en dónde puedo conseguir un instrumento así y cómo puedo aprender a tocarlo? Oh, Mira, muy, ya puedes conseguir otras clases, ¿ya muy ves? interesante. Sí, ya puedo. De hecho, ay, no, no es por hacer anuncio, ¿verdad? Pero también tengo trabajo en una organización que tiene una escuela de cultura popular, donde se dan talleres de muchas clases.
Taller de pintura, taller de alebrijes, de cartonería, de música, de percusiones, percusión afroantillana, principios de música latinoamericana, etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita no estoy dando clases ahí, pero las di, pero bueno, yo di clases de guitarra clásica, que fue lo que estudié. Un instrumento así se puede conseguir muy fácilmente en Sudamérica, pero aquí en la Ciudad de México, en el centro sobre la calle de Bolívar, son todas las tiendas de música y particularmente entre República del Salvador y Mesones, hay varias tiendas de instrumentos latinoamericanos. Hay charangos, hay quenas, hay zampoñas, que son las de los tubitos muchos así. Eso está como más complicado, ¿no? Las Para zampoñas estar son las que haces cuando recorres todas esas calles. Pero ahí encuentras zampoñas, tiples, hay un instrumento un poco más grande que este, que es el mismo principio del charango, que se llama ronroco. Son un montón de instrumentos latinoamericanos, sudamericanos, bolivianos, chilenos, peruanos. Si quieren un original, hay que viajar. Sí. Aunque, si se me permite hacer el comercial, hay una tienda que se llama el boliviano, me parece. El boliviano. Y es precisamente de un cuate boliviano que va todo el tiempo a su país, se surte y se trae los instrumentos y los vende aquí, entonces son originales. No dudo que en otras tiendas también hay originales, pero bueno, también ya la globalización alcanzó a la música y los instrumentos de una región o de un país se hacen en todo el mundo, ¿no? Aquí podemos encontrar balalaicas hechas en México, los instrumentitos esos para el calipso. El otro día me los encontré, que son como unas jicarotas enormes que se les pega y suena muy antillano. También las venden en el centro. Para aprender charango, difícilmente hay una academia donde se den clases de charango o Pero ahí de quena puedes o de entrar zampoña. tú, ahí puedes entrar Pero tú. yo voy a poner una academia donde Donde todas las escuelas secundarias se pueden interesadas. inscribir con media beca. Muy Exacto. bien. Abusado, Sergio, Sí, ¿verdad? Me estoy viendo abusado. bien lento. No, pues el fin no es lucrar. Bueno, para aprender el charango, es relativamente sencillo cuando se tienen las ganas, cuando se tiene el interés y cuando se tiene la paciencia, porque es un instrumento de mucha paciencia. Normalmente se usa mucho para acompañar, rasgueitos, etcétera, etcétera, pero también hay melodías, muy elaboradas, ¿no? Hay charanguistas muy buenos. O sea, me acuerdo del nombre de un muy buen charanguista, a ver si lo pueden buscar por ahí, que se llama Clarken. ¿En Es serio? boliviano, se llama Clarken Orozco, pero así Clark con C y Ajá. Ken con Q. Clarken, como Clark Kent, pero Clarken Orozco, y es muy bueno. Hay que Ernesto buscarlo. Cabur. Sí, entonces, igual por la Oye, red. ¿y no vuela por los cielos mientras va tocando? No. Estaría buenazo. En la red se pueden encontrar clínicas, ¿no? Que les llaman, clínicas, clasecitas de charango, de cómo se afina. También los que tienen Facebook, pues se pueden estar enterando mucho con estos charanguistas, sobre todo con Ernesto Cabur, por ejemplo, que viene constantemente a México y da unas clínicas de charango y de otros instrumentos. Él también es zampoñista. En unos lugares que la verdad sí son medio escondidones de repente, pero son unas clínicas muy buenas y son muy íntimas, ¿no? Así que tú llegas y le preguntas. Aparte, son personas sencillísimas, normalmente. Son personas sencillísimas las que tocan el charango. Sí, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Escuelas Sí. secundarias técnicas. Dice la técnica 21 que toque un poquito. Un poquito. Sí, bueno, mucho. Órale. A ver. Nos echamos una rola, pues. Por favor. Yo te agarro el micro. Para ejemplificar lo que platicaba hace rato, Ajá. por ejemplo, un acompañamiento típico del charango es un ritmo que se llama calampeado, ¿no? ¿Cuál será? Esta canción es de un grupo que se llama Inti Illimani, chileno, que por cierto van a venir, Inti Illimani y Quilapayún, los dos mejores grupos de la década de los 70, cuando lo del golpe de Estado y todo, la mayoría es música política. Y van a venir y va a estar muy bueno en el Auditorio Nacional, me parece. Entonces, esta es una canción que se llama El Tincú, es una canción cantada en quechua. Es un idioma del Perú, de Chile, de Bolivia, de una región muy grande de Sudamérica. El ritmo se llama calampeado y es puro rasgueo. Entonces, oye así. Machay cuñiña ni tay machay cuya ni la. Sí,
machai machai kuñi ñañitai machai kuya nila machai kuya nila ñañitai machtaya wankita machai kuya nila ñañitai machtaya wankita ¡Bravo! Gracias, gracias. Muy ese, bien. Por ejemplo, en lo que es el rasgueo y es relativamente sencillo. A ver, no, pero espérame. Para ti el rasgueo es sencillo. Explícanos qué es el rangueo. El rasgueo es... Ah, pero rasgueo. Hay varios tipos de, para tocar. Por ejemplo, cuando se hace esto como en las guitarras, cuando taca, chaca, chaca, chaca. Uh-huh. Ese rasgueo, cuando se golpea la guitarra haciendo un ritmo, una métrica, con toda la mano, ¿no? Eso es un rasgueo. Por ejemplo, un punteo. Uh-huh. Es cuando como que se pellizcan las cuerdas, ¿no? ¿No? Ese es un punteo. Un arpegio, cuando se toca un acorde, que es una serie de notas, una por una, ¿no? Uh-huh. Y luego se pueden combinar, ¿no? Punteo. Rasgueo y arpegio, ¿no? Lo ejemplificaste perfecto. Creo gracias, que todos gracias, entendimos gracias. Nuestra primera clase. Primer clase. Sí, primer clase. Dice la técnica 23. ¿Qué actividad realizan los ingenieros ambientalistas? Ahorita me contestas. Seguro. Esa, porque aquí hay otra. Te voy a quitar el micro. Qué envidiosa, tengo dos micros. La técnica 75. Dice, volviendo al charango, ¿qué diferencia tiene una guitarra, aparte de obvio el tamaño, cómo es la forma de tocarlo? Bueno, ahorita ya nos explicaste, ¿no? Algunas de las formas, pero ¿cuál es la diferencia entre una guitarra y un charango? Esas formas de tocar aplican para cualquier instrumento de cuerdas. Bueno, sí, para la mayoría de los instrumentos de cuerdas aplica que se rasgueen, que se punteen o que se hagan arpegios. La diferencia, bueno, de hecho hay muchas diferencias entre un charango y una guitarra. Más bien la única similitud que tienen es que es un instrumento de cuerdas. La afinación es diferente. ¿Las cuerdas, perdón que te interrumpa, es igual que las mismas cuerdas de una guitarra normal o eso son diferentes? Se dice que son de tripas de gato, pero también es un mito urbano. Ajá. Afortunadamente. Las cuerdas en la guitarra son 6. El material puede ser el mismo, son de nylon, ¿no? Es un material sintético, un plástico sintético. Son de nylon, pero el charango tiene 5 grupos de 2 cuerdas. Y al pisar la cuerda... ¿Podemos hacer un zoom para poder ver? Al pisar la cuerda, se pisan las 2. Por ejemplo, aquí se pisan las dos. Entonces... la guitarra tiene 6 cuerdas y al pisar una, pues se pisa nada más la cuerda solita. El charango está afinado, si no me equivoco... Sí se alcanza a apreciar que son 2... Ahí sí se alcanza a ver que son 2. Son 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 cuerdas. Uh-huh. Y la guitarra tiene solo 6 cuerdas, donde al pisar una, pues se pisa una nada más. Aquí se pisan 2. Por cada vez que se presiona, que se pisa, es que se presiona la cuerda con los dedos de la mano izquierda o de la derecha si son zurdos. Uh-huh. La otra diferencia es el número de trastes que tiene. Normalmente el charango, por ser un instrumento normalmente de acompañamiento, tiene menos trastes. Los trastes son los pequeñitos espacios de aquí. Esos son los trastes. La guitarra tiene más, una guitarra eléctrica, por ejemplo, tiene más para hacer... Lo que en el argot de los músicos rockeros se llama como guajolotes. ¿No se acuerda? La forma de la guitarra es plana en la parte de atrás, la tapa inferior es plana y en el caso del charango es abultada. A lo mejor como para igual acústica como por el eco. Por la acústica, exactamente. El charango es un instrumento muy pequeño porque es un instrumento agudo, entonces la boca incluso es más chiquita. Los instrumentos graves son más grandes y de cuerdas más gruesas, ¿no? Por ejemplo, un contrabajo, un cello. ¿Qué más?
Pues básicamente esas son las diferencias, las similitudes, Obvio, básicamente es también el que... peso es muchísimo menor que una guitarra, Uh-huh. ¿no? Sí, lo que más pesa, aquí incluso se ve chistoso porque creo que una de las partes más grandes es la cabeza, ¿no? La cabeza del charango, cuando en una guitarra puede ser chiquitita. Pero hay guitarras muy, muy, muy livianitas también, hay charangos muy pesados, hay charangos electroacústicos, por ejemplo, que ya son más caros, es otro nivel, donde se pueden conectar a una salida, a un amplificador, se les puede poner efectitos, ¿no? Pero pues, básicamente esas son las diferencias entre la guitarra y el charango, más bien las similitudes que es de cuerdas. Todo es diferente. Escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, ¿quieren escuchar más? Sí, dicen que sí. ¡Ah! ¿Sí? Desde aquí los ¿Los escucho. A las estamos viendo? ¿Sí? 119 escuelas, las escucho que Vamos. dicen sí. Va. ¿Qué vamos a escuchar? Esta pieza, a ver si me sale, está un poco complicada porque es una pieza muy elaborada. A diferencia de los rasgueos, esta pieza es muy elaborada, tiene mucho punteo, tiene mucho arpegio, tiene mucha melodía. Es de Ernesto Cabur, se llama Estudio para Charango. Creo que sí salió, más o menos. Muy intenso. A Más o ver, ¿por menos, qué está dices que bueno. está complejo? Nos quedó claro con esas tomas que es complicado en ciertas piezas o ciertas melodías. ¿Por qué? ¿Qué implica este grado de complejidad, aparte de los movimientos que nos mencionas de las manos? Claro, la complejidad radica básicamente en la digitación. La digitación es el movimiento de los dedos. Pueden ser movimientos muy rápidos, pueden ser movimientos que tengan que desplazar mucho en el diapasón, que es toda la parte sobre la que están los trastes que ya platicamos. El movimiento de los dedos en el diapasón. A lo mejor, en este caso, por ejemplo, hay acordes que son como de amontonar los dedos y tiene que sonar clarito, ¿no? Y de repente los punteos, las figuras rápidas. Radica básicamente en la digitación de la mano izquierda y también de la mano derecha. No, bueno, y la mano derecha está teniendo un supermúsculo porque con tanto movimiento. Sí, de hecho, no es músculo, es un hinchazón que me vino de tanto tocar. Muy bien, aquí nos dice la 98. Checa nada más el mensaje. Felicidades, chiquito, tocas lindo. Órale, gracias. ¿Qué? Chiquito Ya. el charango, ¿no? Ah. Bueno, no sabemos, Sí, no, que nos especifiquen de qué estaban hablando, ¿no? ¿O Sí, por cómo favor. ves? Sí, porque es que...
Igual, ¿eh? Ándale, ándale, ¿qué tal? Oye, Gracias, cuéntanos gracias. de tus viajes. ¿Tienes como esta inquietud o el alma viajera? ¿Te gusta ir y venir? Y bueno, el próximo viaje, quisiera que nos compartieras a dónde vas y por qué vas. Muy interesante. De hecho, podemos entrar a esa materia, en la que en verdad es menester en estas fechas, en estos tiempos, hablar. El próximo viaje es, si no al rato, por la noche, mañana temprano me voy a Guerrero. Voy a Chilpancingo, donde tengo unos amigos que trabajan. He tenido algunas colaboraciones con ellos en una asociación civil. El nombre de la asociación es Centeotl, Asociación Civil en Chilpancingo. Y estuvo muy chistoso, como haciendo un paréntesis. Una vez venía de regreso viajando de la costa, donde vive, donde tiene una casa la abuelita de aquí, mi sensei y mía, en la Costa Grande, cerca del municipio de Atoyac de Álvarez, que también ha sido muy golpeado por la tormenta, por las lluvias, por las inundaciones. Afortunadamente ella está acá. Le tocó acá la tormenta. Venía de regreso y, como normalmente yo viajo de aventón, me quedé varado en Chilpancingo. Ya era muy noche, ya en Guerrero, pues bueno, desgraciadamente la situación está como para andar pidiendo aventón a las 8 o 9 de la noche. Y pues andaba vagando en el centro y me encontré unos cuates. Empezamos a platicar, hicimos buena amistad, me dieron posada en su casa y me dijeron: "Oye, estaría padre que vinieras a dar unos talleres de sustentabilidad, de huertos colgantes, de huertos verticales, de huertos de traspatio, de ecotecnias, etcétera, etcétera." Que también lo compartas con nosotros todo eso, Sí, ¿no? Por favor. yo creo que en otro capítulo, porque eso sí es como para unos Es que está dos o genial tres porque horas. en las técnicas podemos hacer ese trabajo. En las Sí. técnicas pueden hacer. Dice Sí. que ya estás agendado. Excelente, excelente. De hecho, era la intención. Qué bueno No, que es que resultó. podemos ahorrar muchos Ajá. espacios, ¿no? Y hay Sí, muchas claro. escuelas que sí hacen este tipo de trabajos, pero a lo mejor tú les puedes dar consejos o dar tips de cómo hacer todo esto en sus espacios, en sus escuelas. Hay escuelas Claro, muy grandes, pero claro. también hay escuelas pequeñas en las cuales podemos ayudarnos contigo, ¿no? Claro, seguro que sí, es la tirada. Empezar a apostarle a la agricultura biointensiva, que es no monocultivos, sino policultivos. Y en los pedacitos de terreno que tenemos en la ciudad, meterle de todo, ¿no? Donde la tierra sea fértil, aprovecharla al máximo. Claro. Bueno, la cuestión es que platiqué apenas con ellos por mensaje y me dijeron que, desgraciadamente, las imágenes que hemos visto, ojalá nuestro público esté al pendiente de las noticias, lo que está pasando en Tixtla, que es una de las comunidades más cercanas a Chilpancingo, en la montaña baja de Guerrero, pues es parte de lo que está pasando en todas las otras comunidades. Lo que pasa es que Tixtla es una de las comunidades más importantes cercanas a Chilpancingo, Más conocidas, ¿no? más conocidas y digamos que tiene una importancia económica relativamente significativa. A diferencia, por ejemplo, de Chilapa, de Ayotzinapa, de un montón de comunidades que están por ahí, que son alrededor de 17, donde lejos de estar al pendiente de esas comunidades, pues como que se están dejando un poco al olvido. Se están enfocando, por ejemplo, mucho en Acapulco. Es una de las partes más importantes, además de Zihuatanejo, de Chilpancingo, de Iguala, más importantes del estado. Y bueno, pues se enfoca mucho en eso, puesto que es un bastión, digamos, de la economía guerrerense y nacional. Pero también hay otras comunidades que necesitan más trabajo, incluso de lo que se está haciendo en Guerrero, más apoyo, más víveres, más manos que hagan cosas ahí, de incluso rescatar gente, levantar postes, sacar agua. O sea, hay mil y un cosas que hacer en estos lugares que han sido afectadas por los fenómenos meteorológicos, pues que se han azotado particularmente al estado de Guerrero. Y pues justamente me voy, si no mañana. Digo, si no, hoy en la noche, mañana por la mañana, a apoyar allá en lo más que se pueda. ¿Cuántos días vas a estar allá Yo apoyando? creo que voy hasta el martes, si no es que me quedo atorado de regreso, porque ahorita el transporte es muy complicado entre los dos puntos de la ciudad y cualquier punto de Guerrero.
Yo no tendría ningún problema en regresarme hasta el miércoles o hasta el viernes, ¿no? Y bueno, la siguiente semana sí tengo que estar acá porque me voy a trabajar a Querétaro, a la Sierra Gorda. ¿Qué Vamos vas a a. hacer allá? Allá vamos con un grupo, vamos con la empresa, vamos con un grupo de tercero de prepa, digo, de tercero de secundaria, me parece. Los vamos a llevar a un viaje multidisciplinario a toda la Sierra Gorda. Vamos a hacer senderismo en unas cascaditas por ahí. Pasamos al lado de Bernal, de la Peña de Bernal, que es uno de los monolitos más grandes de Latinoamérica. Vamos a que hagan su tarea de historia en las misiones franciscanas que están ahí, a Landa de Matamoros, a Tilaco, a Jalpan de Serra, Qué etcétera, manera tan etcétera. divertida de hacer tu tarea. Sí, Yo está quiero un padre. maestro como Sergio, ¿no? Sí. Todos quieren aquí un maestro como Sergio. Oye, qué padre, qué Sí, interesante. va a estar bastante interesante. ¿Cuándo te vas a ese viaje? El domingo por la noche. Ok. El domingo de este que viene en 8. Ah, entonces sí le da chance Sí. de irse a Guerrero a ayudar. Dice la técnica 78, aplausos. ¿Te puedes lastimar tocando? Sí, normalmente, bueno, al principio es un poco doloroso hacer las pisadas porque las yemas de los dedos son particularmente sensibles, pero después de un rato se hace callo. O sea, Y ya. sí he conocido hasta chicas guitarristas que tienen callo, ¿no? Un callo así duro, ¿no? Y se hace callo, por ejemplo, en las yemas de los dedos y en esta parte del pulgar, porque se está desplazando a lo largo del mástil, que es la parte larga del instrumento. Y pues de repente un mal golpe, como son golpe en el rasgueo, un mal golpe, pues yo sí me he llevado ahí un pedazo ¿De de uña? cutícula, de uña, ¿no? De repente, sí es importante. ¿Cómo? El manicure, El manicure, exacto, ya muy mi apasionado. permanente, que ya no se hizo permanente, ¿no? Sí es importante tener las uñas de la mano izquierda cortas y las uñas de la mano derecha, de los dedos de la mano derecha, largas. Largas. Sí, pero nada, es muy raro. O sea, a menos que de plano te aloques mucho, la música es mucho de sentirse. Es, Así no, no es. es, a lo mejor sí En ese en. momento ni sientes, ¿no? Si te Exacto, lastimaste, te exacto. dio un tirón o No, te lastimaste un dedo. una vez estaba tocando y apenas agarraba el charango cuando iba terminando la secundaria, justamente. Entonces le di un mal golpe. Y cuando terminó la presentación, vi que el charango estaba lleno de sangre y dije, bueno, me salió sangre de la nariz o qué cosa. Y ya Estabas revisando, ¿no? cuando vi mi dedo estaba todo sangrado y así toda la uña como separadita, pero porque como que me desesperé de que el charango no se oía. Entonces, bueno, son cosas, Hay los que gajes del comprarle oficio. un amplificador Sí, exacto. aquí a Sergio Por para que favor, porque si no mis para dedos. que no se acabe los dedos, ¿verdad? Porque si no ya no va a poder tocar el charango. Pero es muy difícil, es una actividad poco riesgosa. Es para despedirnos y que nos toques todavía algo más para despedirnos. Dice la 78 que si lo de los huertos se puede hacer en casa. Claro, si se tiene un espacio en el suelo donde se pueda incluso colocar la tierra fértil, por supuesto que se puede hacer ahí. O se pueden hacer huertos verticales. Hay una tela que se llama fieltro no tejido, que es la que usan, la que se está usando ahora con el boom este de los techos En la verdes y los muros arquitectura, ¿no? verdes. Los En edificios arquitectura, modernos. exactamente. En el centro hay varios. En algunos edificios importantes también hay varios. Por ejemplo, en Polanco. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos, muchos huertos, verticales Verticales. y paredes verdes, muros verdes. Entonces, es el fieltro tejido, lo que se pega, se tiene como sus espacitos ya para poner las semillas o para poner ya la plantulita. O si no. Para el fieltro tejido, pues sí, no tejido, perdón, si es como caro. Entonces, eso se puede sustituir bien con unas botellas de PET, bien con unas latas colgadas, o sea, un Y huertito. las cortas, las pones, las llenas de tierra. Exacto, y ahí va la semilla, ahí va la plantulita, o en unos guacalitos, También se unos puede. guacalitos que vayan como escalonados, con tierrita, y ahí las semillas, las plantulitas, las plantas, y se dan muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues ojalá que les haya interesado esto. Sergio, ¿regresas? Seguro, por favor. Después de tanto viaje, esperemos que regrese y que nos cuente más anécdotas. Que regrese bien, muy bien. Sí, sí, Y sí. claro, excelente viaje, que te vaya Muchas bonito, que gracias. te vaya bien. Y nos Gracias. despedimos tocando, Sergio. Seguro. Muchas gracias por haber venido. Regresas Gracias por la pronto. invitación. Seguro que sí, por favor. Y por favor,
le dices a tu papá que lo estoy esperando. Ah, sí, claro, también. Para entrevistarlo. El culpable de que me guste la música y la vagancia. Es el papá. Lo trae en la sangre, dice, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar aquí en Oficios y Profesiones. Seguimos con nuestras transmisiones. Excelente viernes, bonito fin de semana y un beso a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas.